Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estén pasando genial. Aquí tu panito Pinceladas una vez más contigo. Vamos a hablar de la actualización 10.3 que ha llegado oficialmente con todo lo nuevo. Pero antes quiero darle gracias a las personas que me están dando apoyo utilizando mi código PINCELADASYT en la tienda oficial del juego. Y aparte, todos los días puedes ganar 100 totalmente de Torium gratis. Métete a la tienda, reclámalo, dile a la gente de tu clan que lo haga porque esto lo pueden donar a tu clan, obviamente. Voy a comenzar dándole 1000 puntos a este diseño. Mira esta habilidad como se ve súper buena, ¿sí? En cuestión de diseño, me ha encantado. Creo que esto entra en un top de diseños de temporada súper bien hecho, ¿sí? Me ha gustado mucho. El otro que está en mi top fue cuando salió Chocochi, que estaba bastante chido también. Ahora, todo esto es oficial, ojito, está en la página web del juego y vamos a ver de qué va el titán. Tiene algo que lo va a volver super meta, obviamente, que es la habilidad. Y mira lo que dice aquí. Mauler depende de un sistema de defensa similar al de los Chocochi para resistir el fuego concentrado. ¿Cuál es esa habilidad? Se llama gancho, ¿sí? Esto está en español. Ojo, yo lo leí traducir. El titán realiza un poderoso movimiento y obtiene la habilidad de convertir cualquier daño entrante en un efecto de daño en el tiempo. Efecto dot. Sí, eso lo va a tanquear muchísimo y el tiempo de recarga son 7 segundos. Vas a poder tanquear esto cada 7 segundos. Va a ser una total locura. Aquí está la otra habilidad que tiene 15 segundos de recarga, pero esta es la habilidad principal, por así decirlo. Hay algo que me ha gustado y es esto que el juego ha colocado nuevo, ¿sí? Yo no lo había visto antes y dice lo siguiente: las estadísticas anteriores corresponden a un objeto al máximo, ¿sí? A nivel 150. Las cifras son válidas para esta versión del juego y pueden cambiar en futuras actualizaciones. Me gusta porque yo, ejemplo, ya sé que las cosas pueden ser balanceadas, pero la gente nueva que va llegando quizás no, y esto es como una clara advertencia que puede cambiar en el futuro. Va a tener un anclaje alfa y dos betas y promete hacer mucho daño. Estas son las escopetas que vienen con el titán. Obviamente van a tener un efecto óxido porque el titán convierte ese efecto dot, algo así más o menos es lo que yo me imagino, y son dos, están chidas. Fíjate que todo dice por confirmar. Me ha gustado que incluyan esto, de verdad que se ve como más chido que sean más claros en todos estos aspectos, ¿sí? El piloto del titán tiene unas habilidades interesantes, fíjate, que le aplica, como quien dice, efecto óxido, efecto dot a los enemigos, aumenta la velocidad del titán y también le elimina ciertas acumulaciones de dot al titán. Esto hay que ver cómo funciona porque yo no probé más el test server. También va a venir una edición Ultimate Raker, que estaba chida en el test server. No es que sea impresionante porque es muy difícil de conseguir, pero las armas, que es la Hussar y la Dragón, sí que están haciendo un daño demencial. Tengo que probar esto si alguna vez me lo gano o me lo prestan en la cuenta prestada. Acá tengo, fíjate, las habilidades Mordisco Letal, Debilitar. Más que todo se va a centrar en la supresión, y fíjate toda la supresión que va aplicar el Riker. ¿Va a estar interesante como soporte? Obviamente que sí, porque la supresión es una de las habilidades más importantes en el juego. Dragón definitivo es la Dragoon y esta es la que está mucho más chetada y el anclaje es pesado. Y aquí abajo está la Hussar, que también es edición Ultimate y su anclaje es mediano. Esto estaba haciendo demasiado daño en el test server. Y por cierto, voy a bajar acá porque hay algo que me ha dejado impresionado, porque voy a hacer un sorteo de esto casualmente, y es el arma Dune, que me habían dicho que no servía, que no hace mucho daño, y fíjate que en esta actualización le han aumentado 20% el daño por partícula. Va a ser bastante daño extra, ¿sí? Ojo que esta arma se va a poner muy buena para campear. Sigamos acá con las cositas que se van a venir. Este es el piloto de Raker y esta es su habilidad principal. El arma incorporada de Raker destruye instantáneamente un robot o un titán cuando le queda una cantidad específica de durabilidad. Esta es prácticamente la habilidad parecida al Lynx, que hace lo mismo, ¿sí? Ejecuta al enemigo. Está interesante. El Raker no sé qué tanto vaya a aguantar, pero lo que sí me imagino que es como tan pequeño que va a ser difícil hacerle daño con ciertas armas tipo escopeta, ¿sí? Porque los puntos para recibir daño va a ser complicado. Ya me imagino que por allí va a ser complicado hacerle daño. Viene un piloto nuevo para este robot. Fíjate que estas son las Dunes que te estaba comentando. No las he probado. Viene un piloto nuevo que es como inteligencia artificial o algo así. Se llama
de esta forma, y después de teletransportarse, el robot restaura parte de su durabilidad. Prácticamente va a tanquear vida totalmente gratis. Esto promete que esta vaina se va a volver sumamente camper. Ojo, que va a ser sumamente camper, y con armas de mucho impacto, con DPS alto, daño por segundo alto, va a ser también súper letal, ¿no? Esto Intel, voy a hacer un video aparte hablando de esto. Aquí está el post donde explican todo. Yo lo tengo por aquí también en Reddit, lo estaba viendo, a ver de qué va profundamente. Esto sí es totalmente nuevo, colecciones, y el hangar ahora incluye un menú dedicado para llevar el registro de los robots y titanes y armas que has recolectado en tu cuenta. Yo, ejemplo, en mi cuenta principal, en la mía, tengo todo. Ya tengo todo. Lo que no tengo es lo Ultimate, obviamente, porque es imposible tenerlo. Bueno, al menos a mí es imposible, pero todo lo demás lo tengo, sin excepción. Todo. Por allí me hacen falta unas ediciones especiales de ciertas armas, pero de lo demás tengo todo. Y aquí dice que cuando adquieres un objeto, este se desbloquea en tu colección y tu nivel de coleccionista aumenta. Yo me imagino que mi nivel de coleccionista va a estar por el cielo, porque como te digo, tengo todo. Llevo 8 años acá en el juego y tengo demasiadas cosas. Las colecciones también te ayudan a monitorear tu progreso de Intel. Como te digo, esto lo vamos a ver más profundamente en otro video. Y esta parte que la estábamos pidiendo muchísimas personas, filtros para los pilotos. ¿Qué tipo de filtro va a ser? Mostrar todos los pilotos va a ser el que está ahorita por defecto. Mostrar solo los pilotos para el robot seleccionado. Esto va a estar súper bien para vender pilotos repetidos. Ejemplo, escoges el Behemoth y si tienes 10 veces ese piloto repetido, te pones a venderlo sin necesidad de buscarlos. Porque uno a veces tiene demasiados pilotos. Y mostrar solo los pilotos para el equipo seleccionado, ¿sí? Estos son cuando tienes equipadas armas como las lanzallamas o las tóxicas, que tienen ciertos pilotos que funcionan con eso. Entonces te va a mostrar. Esto me ha encantado. 1000 puntos, Pixonic. Esto de verdad que me hace pensar que están haciendo ciertas cosas sumamente positivas, ¿no? Además, la clasificación dentro de cada una de las 3 categorías ahora sigue una lógica más estricta. Por ejemplo, la categoría todos los pilotos mostrará primero a los pilotos con una habilidad legendaria en el robot seleccionado, los pilotos legendarios, sí, y luego aparecerán los pilotos con una habilidad legendaria para cualquiera de las armas que tienes equipadas. Está súper chido. Dentro de estos grupos, los pilotos se ordenarán por rango y nivel, es decir, al final van a estar los pilotos que nunca has tocado, que están nuevos. Sumamente bien. Esto me encanta también en la cuenta que tengo prestada. A veces tengo un mismo piloto como 100 veces, 200 veces, sí, muchísimas veces lo tengo, y se me hace muy tedioso buscarlos, eliminarlos, etcétera. Y con esto va a ser mucho más fácil. Se viene el nuevo título de temporada. Esto solamente pasa si tienes las cosas nuevas. Lamentablemente esto es así, ¿sí? Si no tienes, ejemplo, el titán, no puedes cumplir el marcador y no puedes cumplir lo que te pide aquí este título. Entonces, pues, el título se va a llamar pistolero. Y hay algunas soluciones técnicas que han aplicado en esta actualización. Y por aquí me habían preguntado qué le pasaba al modo exterminio, y algunos no podían cargar el modo exterminio, pues ya está totalmente solucionado. Y por aquí me habían dicho esto, a mí nunca me pasa con el Imugi mío, pero sí me habían dicho que el Imugi está todo bugueado, y de verdad que pues esto está ya acomodado. Ahora, fíjate acá, se le solucionó un problema que causaba que el Phantom Ultimate restaure menos durabilidad con parpadeo de lo indicado en la descripción del robot. No mames, si ya está chetado, no mames, si ya está sumamente chetado y restaurado menos durabilidad. No mames, entonces va a ser el nuevo robot inmortal del juego, y yo no lo tengo. No mames también con eso. De verdad que está muy difícil tener estas cosas Ultimate. Bueno, gente, se les quiere, no se les olvide darle like al video, suscribirse al canal si me quieren dar apoyo, y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.